El nuevo gobierno de Argentina ha anunciado la suspensión durante al menos un año de la publicidad institucional en medios de comunicación, dentro de un acumulado de medidas de ahorro que el presidente Javier Milei ya prometió en campaña y que se enmarca dentro de su objetivo general de reducir al máximo el gasto público. El portavoz de Milei, Manuel Adorni, confirmó la suspensión antes de una reunión del gabinete en la Casa Rosada, alegando que la situación es crítica. No hay plata, llegó a decir el mandatario el domingo, en su primer discurso tras convertirse en presidente del país sudamericano. El Ejecutivo ha puesto bajo revisión todos los contratos públicos firmados por el Estado en el último año y ha puesto en el punto de mira al funcionariado.